Hi, I'm Jason Marzak, Senior Director of the Atlantic Council's Adrian Arsht Latin America Center. I'm coming to you live from Denver, Colorado, at the first ever Cities Summit of the Americas, where over 200 mayors from around the Americas have gathered to look at shared challenges, but importantly, shared opportunities. This is part of the Leadership Spotlight series, and I'm absolutely thrilled to be joined by Claudia Sheinbaum to talk about opportunities that of sustainability. Jefa de Gobierno Sheinbaum, en la Ciudad de México, ha tenido muchos logros muy importantes con respecto a la sostenibilidad de la Ciudad de México. ¿Cuáles han sido algunos de los logros más importantes y al mismo tiempo, cuáles son las lecciones aprendidas para otras ciudades en las Américas? Sí, creo que lo más importante que hemos alcanzado es una visión en donde los recursos naturales, la naturaleza, esté involucrada con las necesidades de las personas. Es decir, la justicia social, los grandes derechos, educación, salud, vivienda, tienen que ver también con los asuntos ambientales. Sí. Y ahí se nota en la política de movilidad que hemos hecho. Entonces tenemos nuevos cables que circulan sí, en la ciudad, sí, sí. Un segundo piso solo para trolebuses, muchos trolebuses circulando por la ciudad, una nueva línea de BRT eléctrica y algunos otros programas, la promoción de la bicicleta, pero todo vinculado porque el transporte público lo que requiere pues es una vinculación, ser verdaderamente una red sí. Para que se convierta en una oportunidad para las ciudades. ¿Y qué le parece son las lecciones aprendidas para otras ciudades? ¿Qué espera como conocer aquí y compartir con sus colegas en otras partes de las Américas? Primero creo que llama la atención que hay una visión muy parecida en sí, todos lados. Sí. Lo que se requiere es justamente ahora invertir en transporte público, en ciudades que no estén dirigidas a los automóviles, sino que estén dirigidas a las personas, sí, ampliar calles, espacios públicos. Eso es parte de las políticas que hay en las ciudades. Cada una tiene sus características, pero podemos aprender mucho de cada uno de los que han hecho. Y una última pregunta, ¿es el primer viaje que está haciendo sí, afuera de México como jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Por qué decidió hacer este viaje? Bueno, interesada en esta cumbre de ciudades, creo que es muy importante y pues recibí esta invitación y por primera vez decido salir fuera de mi país desde que soy jefa de gobierno. Qué excelente. Bueno, estamos sí, muy emocionados que está aquí en Denver, Colorado, y que estamos haciendo esta entrevista como parte de la serie de Atlantic Council. Mucho gusto. Sí, al contrario, mucho gusto gracias, y felicidades. Gracias.